¿Cuáles son las cosas que destruyen la relación que tenés con tu tribu o con tu comunidad? Sí, esas cosas que hacen que tu vínculo con la tribu se vaya rompiendo y desgastando. Hola, mi nombre es Nahuel García Usemi de Cómo vivir del arte y hoy vamos a hablar de cinco cosas que destruyen la relación con tu tribu o con tu comunidad. Por lo tanto, no las tenemos que hacer. Si lo hacemos, vamos a terminar sin tribu o sin comunidad. Y saben ustedes que el activo más importante que un artista o emprendedor creativo tiene es la tribu, la comunidad. Entonces es importante que nos encarguemos de cuidarla, de nutrirla, de mimarla, de darle tiempo, energía, todo lo que la comunidad necesita para seguir estando activa y con ganas en cuanto a lo que le ofrezcas. Primera cosa que hay que evitar para que no destruyas la relación con tu comunidad es enviar mensajes o hacer posteos solo cuando necesitas vender. Estoy cansado de ver artistas que no publican absolutamente nada excepto cuando necesitan vender. Show el próximo sábado a las 15 horas, no faltes. ¿Y qué sé yo quién sos vos? Si sos bueno, si no sos bueno, si no posteas nunca nada, si no mandas nunca otra información en donde se te pueda ver o conocerte mejor. Esto nos lleva a la gran pregunta que siempre me hacen. Pero Nahuel, entonces en las redes, ¿tengo que compartir cosas siempre y todo el tiempo? Aunque no tenga ningún producto o ningún servicio que promocionar. Y la respuesta es sí, un rotundo sí. Si estás en las redes, vas a tener que compartir información con regularidad, lo máximo que puedas. ¿Para qué? Para que la tribu te vea con regularidad. Si no te ven, se olvidan de vos. Y no tenemos que subestimar o menospreciar el poder que tiene la repetición. El que te vean, el que te vean, el que te vean, el que te vean. La repetición tiene un gran poder. Es más, es la base de la publicidad. La repetición, una de las bases. Por lo tanto, la conclusión acá es crear todo el tiempo contenidos para mantener el vínculo con la tribu, independientemente de si tengas que vender o no. Y la tribu no es tonta. No son tontos, se dan cuenta que solamente les escribís cuando necesitas venderles algo, entonces los vas a ir perdiendo. Segunda cosa que destruye el vínculo con tu tribu o con tu comunidad es el compartir contenidos ¿Fríos o duros? Vamos a ver ejemplos ahora. Un contenido frío es una información vacía, un dato duro. Por lo tanto, no digo que no compartas ese tipo de contenidos de tu arte, de tu segmento, pero llega un momento que se van a cansar de ver el dato duro y la información dura. Por lo tanto, es importante que puedas empezar a mostrar un poco más de vos. Y acá viene el gran dilema. Nahuel, a mí me da vergüenza mostrarme, me da miedo a exponer. ¿Qué tengo que hacer? Superar el miedo ese. Porque nadie se mueve por mostrar un poco más lo que hace. No digo que tenemos que mostrar todo en las redes, porque yo tampoco lo hago. Pero sí el mostrarnos de diferentes maneras en cosas más personales. De esto igualmente vamos a hablar en un minuto. Mostrar noticias, mostrar datos está muy bien. Pero cuando les comento esto, a los artistas me hacen la gran pregunta. Pero Nahuel, ¿a quién le puede interesar mi vida y mis historias y lo que yo hago? Hago. ¿A quién le puede interesar todo eso? Simple, a tu comunidad. ¿Por qué? Porque para que te compren, primero tienen que confiar en vos. Y para confiar en vos, te tienen que conocer. Nadie confía en un desconocido. Por lo tanto, para conocerte, vas a tener que mostrar algunas áreas que tienen que ver, no con lo interno y privado y súper profundo, pero sí con áreas que son un poco más personales quizás. Para esto hay técnicas y hoy te quiero recomendar que te lo voy a dejar aquí arriba un contenido donde hablo de los mejores libros de storytelling, estrategias para contar historias dependiendo del el objetivo que quieras lograr. Si querés explorar un poquitito más en cuanto a este tema, hay un video exclusivo en donde hablo de técnicas de storytelling también, que te lo voy a dejar también aquí arriba o en los comentarios. Tercera cosa que veo que muchos artistas hacen y destruyen así la relación o el vínculo con su tribu o con su comunidad, que tiene que ver con el compartir contenidos o postear cosas cada tanto. ¿Por qué? Porque tienen miedo de cansar a la tribu y a la comunidad si todo el tiempo le están compartiendo cosas. ¿Estás completamente seguro, Nahuel, de lo que me comentaste ahora? Porque yo igualmente siento que los voy a terminar cansando. Y te digo una sola cosa en cuanto a este gran tema. No nos cansamos de lo que nos gusta mucho y menos nos cansamos de lo que nos gusta muchísimo. Entonces, mi sugerencia es que dejes de pensar en voy a cansar al otro. No, que hagas lo máximo que puedas. Y por supuesto que siempre en la comunidad algunas personas van a irse porque ya no les interesa más eso que vos estás haciendo. La gente cambia también y está bien que cambie, pero vas a terminar también atrayendo a público nuevo a tu comunidad también. Entonces, el... Público nuevo que llega hoy de cero tiene que ver contenido con frecuencia y con regularidad. Y mi sugerencia es cuanto más puedas realizar contenido mejor. Claro que para esto hace falta tener alguna estrategia que vamos a hablar ahora en un minuto también. Pero es importante que primero tomes conciencia de que no los vas a cansar con tus contenidos. ¿Por qué? Porque las personas todos los días ingresan en las redes un montón de tiempo. Entonces tu contenido va a ser uno más de todos los cientos de contenidos. Que miran por día. No somos tan importantes nosotros como para que nos miren solamente a nosotros y pensemos nosotros que se van a cansar si publicamos un video todos los días o cada dos días. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te sumes a la lista de tips por WhatsApp. Es un servicio completamente gratuito, sirve para que puedas potenciar tu emprendimiento artístico o creativo y que lo lleves a nuevos niveles. Se lee en menos de un minuto por día y te puedo asegurar que el valor es muy alto. El link aquí en la descripción. Te esperamos en el WhatsApp. Cuarta cosa que destruye el vínculo con tu tribu o con tu comunidad y que no tenemos que hacer nosotros. Implica el pensar voy a hacer lo que sea para atraccionar público y atraer público. Vamos a pensar en formas en que venga mucha gente. Entonces voy a hacer sorteos de mi obra, voy a dar regalos todo el tiempo y qué pasa con todo este tipo de estrategias haces un sorteo en donde las personas para participar tienen que etiquetar a dos amigos más y que y que te sigan también etcétera etcétera entonces eso tracciona a gente pero no es la gente indicada porque los amigos de las otras personas quizás no estén interesados en lo que haces y en tu obra. Entonces, sí te sirve quizás para atraccionar gente, pero que después no te va a, a terminar ni participando, ni siendo miembro activo de tu tribu, y menos comprándote tu arte. Es mucho más importante acá tener en cuenta la calidad de las personas que van a conformar la tribu que la cantidad. Muchos artistas piensan, pero para vivir del arte en la vuelta, que tener 15.000 seguidores mucha gente que todos me quieran comprar mi arte no no es absolutamente necesario yo ya hablé acá mismo sobre una filosofía de kevin Kelly que habla de los mil true fans o sea los mil fans reales lo que plantea él es que con mil fanáticos reales de tu arte vas a poder vivir del arte porque hay formas en donde se puede empezar a monetizar tu arte con estas mil personas y esta filosofía Está muy bien, pero por mi experiencia, yo llegué a, a la conclusión de que ni siquiera son mil esos que hacen falta, pueden ser muchos menos, pero sí es importante que tengan la calidad y que cualifiquen para convertirse en un cliente luego de tu arte o de tu emprendimiento artístico o creativo. Si te siguen mil personas, dos mil, tres mil, pero que no son cualificados, no te van a comprar nunca. Hace poco tuve un caso con un artista que me contactó y me contó que él se había hecho viral con un. Un video en Instagram sobre un caso de un pintor, era que se murió un pintor importante y él justo hizo un video sobre este pintor, este artista plástico. Y ese video se viralizó porque mucha gente estaba buscando ese día el nombre de este artista plástico. Y qué pasó, lo que sucedió fue que se viralizó, vinieron muchos suscriptores nuevos, pasó a tener miles y miles y miles y miles en una semana, pero después cuando ofrecía su arte, nadie se lo compraba. ¿Por qué? Porque los que vinieron no estaban interesados en su arte, sino que estaban interesados en el pintor o artista plástico que había fallecido. Entonces, cuidado con las estrategias de yo quiero ser viral, Nahuel, que esta es otra frase que me llega muchísimo al WhatsApp, ¿no? Hola, Nahuel, quiero quiero que me ayudes a ser un artista viral. ¿Me podés ayudar? Y si bien se pueden diseñar cosas para ser virales, la viralidad no te garantiza nada. Lo que te garantiza vivir del arte es una comunidad fiel, una tribu fiel, que lo que ofrezcas le encante y te quieran pagar. No hace falta ser tan viral tampoco. Entonces, si buscamos la viralidad, no digo que esté mal, puede ser que la busques, pero no te olvides que la viralidad no va, no va a ser que vivas del arte. El vivir de tu arte tiene que ver con la constancia, con varios puntos que siempre hablamos en este canal y ahora en el próximo punto vamos a desglosar un poco más todo esto también pero antes de ir al último punto no te olvides que es importante que construyas el vínculo con la tribu y para construir el vínculo mi sugerencia es que lo hagas de forma orgánica puede ser que pagues en algún tipo de plataformas pero siempre lo vas a tener que complementar con lo orgánico y ahí es en donde se empieza a construir la tribu de gente fiel que al final termina comprando tu obra la quinta cosa que destruye la relación con tu tribu tiene que ver con hacer acciones aisladas y sueltas, o sea, sin tener un plan. Y cuando digo sin tener un plan, implicaría sin tener un plan para incrementar la calidad y la cantidad también de tu comunidad. Entonces, es importante que diseñes un plan. ¿Por qué? Porque si diseñamos un plan, vamos a poder enfocarnos en acciones tangibles, en saber qué tengo que hacer exactamente mañana, pasado, el, el jueves, el viernes, el sábado y todos los días. Si no tengo un plan, voy a ir a la deriva. Y al ir a la deriva, vas a ir perdiendo gente de tu comunidad. La clave acá en este punto es pensar en la fidelización, en que los que ya están puedan ser fidelizados, que se conviertan en followers fieles, que te sigan, fans, fans fieles. Y para esto entonces las dos claves son la planificación y la consistencia en accionar con una buena frecuencia para que tu tribu vaya fidelizándose e incrementándose. Y no te olvides que esto es algo de largo plazo. Si pensás en construir una tribu en un fin de semana, vas por mal camino. Nadie puede construir una tribu en un fin de semana. Y antes de terminar quiero sugerirte una bibliografía que justamente se llama Tribus, el libro de Seth Godin. Yo creo que es el libro imprescindible para que leas en cuanto a este tema que expusimos el día de hoy. He hablado varias veces del libro Tribus, pero bueno, me parece que hoy justo hace también al tema del contenido. Y para terminar, ahora te voy a dejar acá un video, un contenido que hace el match perfecto con este que disfrutaste, donde hablo de dónde buscar y encontrar a la tribu para que compre tus obras de arte y consuma tus productos artísticos o servicios de arte también. Creo que hace el match perfecto con este que disfrutaste el día de hoy. Te lo dejo aquí. Mi nombre es Nahuel García Buscemi y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto.